Buenas tardes, mi nombre es Rocío Calderón y soy estudiante de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Le damos la más cordial bienvenida a la siguiente actividad en esta nueva versión del Festival Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2021, presentado por Escondida BHP, la conferencia musicalizada El tiempo de un aprendiz personal. Acompañado de sus interpretaciones en piano, el director de orquesta chileno, Paolo Bortolomioli, nos ofrecerá una íntima y apasionante conversación, donde conoceremos las pericias de su oficio y los hechos que lo han definido como profesional. Se referirá a los secretos de sus procesos musicales, así como a las piezas y compositores que marcaron su vida dejando huella e influencias en su formación como músico. Muchas gracias. Caminando por un aeropuerto en búsqueda de mi puerta de embarque, me puse a escuchar, como suelo hacer en realidad, el ritmo que resultaba del roce de mi bolso con el costado de mi cuerpo. Seguramente me puse a silbar o a repetir las notas de los anuncios de publicidad. Pero lo que sí recuerdo es que en ese momento, al escuchar mis pies contra el suelo, recordé otro momento que siempre me acompaña y que tiene que ver con esa salida del escenario. Después de estar detrás, preparándose, concentrado, con la partitura en la mano, tal vez recordando un pasaje en específico, tal vez incluso hablando con algún músico sobre este o cual frase por resolver. Recuerdo que cuando viene el silencio, cuando la gente está expectante, cuando se produce esa pausa entre el último murmullo de la orquesta que estaba afinando y la salida del solista o el director, siempre pongo atención en ese momento, son un par de segundos solamente, del ruido de mis zapatos contra el escenario. ¿Por qué un par de segundos? Porque apenas uno sale, comienzan los aplausos del público, que te da la bienvenida y uno ya se siente inmerso en esa especie de experiencia colectiva que es tocar en vivo. ¿Por qué parto con esta reflexión? Porque una de las cosas que más hemos extrañado los que nos dedicamos al arte escénico es justamente nuestros pies sobre el escenario. Porque incluso los pocos que hemos tenido alguna suerte de poner los pies en un escenario en este periodo de pandemia y confinamiento, sabremos que ha tenido que ser bajo circunstancias poco normales, poco comunes, o ha sido para grabar algo y después subirlo a plataformas de difusión por internet, o ha sido con aforos muy reducidos, con poca gente en la audiencia. Y claro, tal vez nunca le habíamos dado tanto peso como ahora que hemos tenido que vivir a través de la abstinencia artística. Y no se trata solamente de querer un concierto, de querer llegar a esto que nos estábamos tan acostumbrados semana tras semana, sino que se trata ya tan solo de compartir esa energía de colaboración artística que se produce entre los músicos o entre los actores en una obra de teatro o entre los bailarines en una compañía de danza, de cómo esa misma energía que se produce en el escenario se convierte en esa mano que extendemos al receptor que es el público. Y así lo invitamos a este rito del aquí y el ahora del arte escénico. Esa ausencia del sonido previo que de alguna forma encapsula ese momento de adrenalina previo al escenario, esos sonidos de los zapatos antes de pisar las tablas, se convirtió para mí, a principios de la pandemia, en una especie de recuerdo repetitivo, porque cada vez que lo recordaba, imaginaba y anhelaba ese contacto con la energía de lo que iba a suceder. Pero al mismo tiempo se hacía muy palpable que el ejercicio de ahora escuchar mis zapatos contra la madera me recordaba justamente que lo que vendría a continuación no era ni un aplauso, ni tampoco era el sonido de una gran orquesta sinfónica, sino más bien el sonido de las cuatro paredes de mi casa. Y ahí fue una noche cualquiera que justamente escuchando los sonidos de mis zapatos, pero esta vez contra las maderas de mi propio living, recordé
que en ese mismo aeropuerto le había comenzado a escribir una carta a mi hijo de ese entonces 3 años, que actualmente tiene 6. Porque en esa misma urgencia de ir de un lado para el otro, de estar preocupado de no perder la conexión del siguiente vuelo para llegar tal vez a un ensayo, o tal vez para volver a casa por un tiempo que me permita estar con la familia, pero después nuevamente salir en búsqueda de otro concierto, de otro escenario, de otro teatro, de otra orquesta, me planteé la pregunta hipotética de mi hijo mayor de edad, o tal vez adolescente, mi hijo de 16 años, de 15 o de 18, cuando sea. Y esa pregunta era muy simple, era, papá, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué eres director de orquesta? Porque a veces los que nos dedicamos a esto, los que nos dedicamos al arte en general, se nos olvida que no solamente es un privilegio, pero también es una rareza hacer lo que hacemos, porque no es el trabajo más común del mundo. Y cabe la posibilidad de que mi hijo efectivamente tenga esa inquietud. Y también que me pregunte, ¿y por qué estás tan enamorado de la música? Así fue que comencé a escribir una carta con esas respuestas. Esa carta quedó de lado, pero justamente en esta pandemia la recordé, la revisité y se convirtió en el prólogo de un libro que le escribí justamente a mi hijo para plantearle desde esta otra vereda, desde la vereda de la añoranza, del anhelo de volver a lo que tanto amamos, el por qué justamente nos importa tanto el arte y ojalá tratar de encontrar respuestas que tengan que ver con y por qué el arte es indispensable y por qué el arte es y será siempre una de las formas más espontáneas, genuinas e intrínsecas de la forma de comunicarnos entre los seres humanos. Una de las primeras cosas que descubrí al comenzar a escribir el libro fue que tenía que revisar, bueno, mi propio pasado con la música, pero el pasado, el comienzo de los comienzos. ¿Cuándo fue que de alguna forma yo me comencé a vincular con la música? Y claro, eso tiene que ver, por supuesto, con las primeras veces que fui a los conciertos, pero también tiene que ver con las primeras veces que hice algo de música, que puse mis dedos sobre mi instrumento, que por muchos años fue el piano. Y ahí me encontré con algo que me sorprendió, que tiene que ver con que siempre tuve la necesidad de hablar de música a mi audiencia. Mi audiencia en ese momento, de haber sido mi papá, mi mamá y tres peluches de mi pieza, porque claro, recién comenzando, lo que uno tiene que ofrecer no son más que un par de notas. Sin embargo, aún así, lo que quería expresar, yo sentía que tenía que ser comunicado con palabras, o al menos decirles pongan atención en esto. Y en ese recuerdo me encontré con que efectivamente una de las primeras cosas que debo haber tocado era algo que se llamaba así como las campanas, o el sonido de las campanas. Y seguramente era algo como esto. Campanas, podría dudar que el sonido de las campanas es justamente este. Ahora, mi pregunta mientras escribía el libro era, ¿por qué si esto no se llamara las campanas? ¿Alguien podría identificar ese sonido como de campanas? Seguramente no. Seguramente el título está induciendo a que esto de alguna forma nos prepare para esperar algo que nos va a rememorar un sonido conocido. Ok, partamos de eso y hagamos una concesión. Digamos que efectivamente el título es tan sugerente que nos obliga a buscar las campanas. Perfecto. Pero en ese respecto, ¿qué hace de este sonido en particular entonces el más campanístico? Bueno, mi respuesta yo creo que tiene tres acercamientos. Primero que nada,
el hecho de que sean notas que se repiten. Y suele ser así en las campanas, ¿cierto? Sin duda. Por otro lado, es el sonido menos esperado dentro del contexto que nos había prometido esta canción. Porque esto es una colección de notas que nos promete un acorde implícito, que es este. Y dentro de ese acorde implícito, o este, que son las dos implicancias por donde se mueve esta colección de notas, esta es la más ajena. Por lo tanto, tal vez la más descriptiva, porque justamente rememora un sonido carente de esa personalidad armónica, pero sí lleno de su propia personalidad. Y el tercer elemento que puede hacer que uno pueda identificar el momento exacto que tiene que ver con la campana es la teatralidad con la que uno se enfrenta. Y seguramente incluso de niño, los primeros sonidos tenían un componente teatral, siendo que el último, el de las campanas, debiese, creo yo, haber sido más explícito. Casi diciendo, y ahora, escúchame, aquí viene la campana. Ya, ok, no voy a hacer una tesis sobre las campanas. Simplemente quería compartir con ustedes que incluso de niño me llamaba muchísimo la atención esta obsesión con hablar, como estoy hablando ahora, de música, de pongan la atención a esto. Pero eso me sirvió muchísimo, porque efectivamente después me fui dando cuenta que muchas de las cosas que nosotros percibimos en la música tienen que ver con esa voluntad y responsabilidad del intérprete de inducirnos, guiarnos, llevarnos. No por eso caigamos en que nos están manipulando, pero sí de alguna forma tiene que ver con que el último eslabón creativo, por supuesto, que tiene que ver con el intérprete. El intérprete tiene que interpretar, tiene que llevar ese mensaje. Es más, seguiré por el mismo camino de las campanas. Y ahora díganme ustedes si no son suficientemente claras, tomando en cuenta, de alguna manera, las mismas características. Dedicado justamente a los funerales de su gran amigo Frédéric Chopin, que acaba de morir. Desde ese punto de vista, y sabiendo que se llaman los funerales, por supuesto que el sonido de las campanas era esperable y en este caso bastante elocuente. ¿Qué pasa con estas otras campanas? Esas son las campanas de una catedral bastante particular, porque es una catedral sumergida, una obra especial, fantástica, descriptiva, del compositor francés Claude Debussy. Sí, la parte que toqué efectivamente ya no suena tan sumergido, es el momento en que la contemplamos en su grandeza. Pero claro, ahí está nuevamente el sonido de las campanas, descriptivo, pero también sugerente en un sentido subjetivo, porque el hecho de que sea una catedral sumergida ya nos está dando otras implicancias, nos está invitando a otro universo,
a un universo impresionista, un universo de ideas, de luces, de contrastes, un viaje donde efectivamente tenemos esta idea de una catedral sumergida, pero aún así debemos imaginarnos cómo vamos atravesando las distintas capas del mar y de alguna forma en algún momento vamos a presenciar esta catedral hundida. Y por ende, las resonancias de esas campanas también tienen que tener ese componente casi mágico, porque no esperemos que sea tan realista que una catedral que está sumergida vaya a sonar las campanas. Entonces, esa reminiscencia casi fantasmagórica, pero mágica, es parte de la invitación que nos da solamente el título y que el intérprete más tarde va a recoger y hacer suyo, hacer propio, para llevar este mensaje a la audiencia y que la audiencia sea partícipe de este momento de realismo mágico. Bueno, en ese encuentro, con mis primeras memorias de cómo me vinculaba yo con el público, me di cuenta de que el libro tenía que tomar esa dirección, de que tenía que contarle a Andrea efectivamente aspectos importantes de la música. Uno de esos, más allá de lo descriptivo, que me llamó mucho la atención, tenía que ver con la identidad. La identidad es todos esos elementos que enfatizan ciertas características y de estas características hacemos un compendio de formas de expresar que pueden ser sabores, olores, dichos, arquitectura, personalidad de una persona. Todo aquello que hace que un algo o un alguien sea único e irrepetible se da justamente por el peso de su identidad. Y en la música podemos encontrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Una pregunta para ustedes. ¿Por qué esto suena indefectiblemente español? Esa colección de acordes que lo hacen inmediatamente vincularnos con un sonido español. Por supuesto, podríamos decir que tiene que ver con una escala en particular, una escala menor con una nota alterada, una escala menor que debiese ser así, pero que justamente su segunda nota está alterada de tal forma que en vez de ser esta la segunda nota, es esta. Y obtenemos esto. Y ya con eso, inmediatamente nos huele a flamenco. Y ahí podríamos encontrar su origen en las cuevas de Sacromonte, en Granada, en el siglo XV, cuando los cristianos recuperaron el poder y todos los moros tuvieron que escapar y esconderse, ser refugiados. Y ahí encontrarse con otras culturas, con la cultura gitana, con la cultura judía, y a través del tiempo de compartir costumbres, comienza a brotar un nuevo producto. De ahí es donde en la mezcla de ritos, de religión, de música, de comida, de lenguaje, de danza, va todo entrando en una especie de fantástica licuadora artística cultural y brota un nuevo producto. De ahí sale el flamenco. O por ejemplo, ¿por qué tal vez podría sonarnos que esta música? Es un área de la ópera de Gershwin por Jean Bess, del compositor norteamericano
padre de las canciones más importantes escritas, compuestas en Estados Unidos, junto a su hermano Ira. Él fue el que inicia toda una tradición de canciones que hoy en día nos todavía podemos escuchar en distintas versiones. Pero claro, ¿por qué tiene ese dejo? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, y ahí podríamos explicar que tiene que ver justamente con la herencia que traen los africanos que llegan a New Orleans. Ellos, a través de su identidad, que es lo único que no podían despojarse, justamente estos esclavos que llegan a trabajar en trabajos forzados, encuentran su punto de unión, de comunión vinculante los domingos en las tardes, los momentos en que pueden descansar, a través justamente de su música. Y esa música se va mezclando con la música de las bandas militares asentadas, las bandas militares francesas que estaban ahí también en New Orleans. Y así, a través de esa mezcla de circunstancias y, por supuesto, de el talento infinito, surge un nuevo lenguaje. De esa herencia musical es que Gershwin se hace para escribir una ópera que justamente trata de lo mismo. Una situación conflictiva, dramática, en un contexto muy particular. Y bueno, además Gershwin, amante del jazz, lo lleva a niveles incluso más sofisticados en cuanto a su mezcla con la tradición de la música clásica occidental. Y Gershwin deja una herencia muy potente para el repertorio sinfónico. Bueno, pero el tema de la identidad era algo que justamente siempre me llamó la atención, porque la música se expresa de formas universales, pero al mismo tiempo de formas también muy particulares, inconfundibles, justamente como esta música española, o como una música francesa, o como la música folclórica en general. Y cómo es que a través de una determinada decisión en cuanto a la utilización de acordes, melodías, contrapuntos o instrumentos, visten estas decisiones estructurales de la suficiente carga de personalidad que cualquiera puede saber de quién o de qué nos está hablando. Ahora, otro de los aspectos que a mí me parecía fascinante de compartir en esta carta tenía que ver justamente con un poco el viaje de la música. ¿Cómo es que la música se fue valiendo de procesos sociales, procesos tecnológicos y, por cierto, procesos artísticos para encontrar un camino hacia la abstracción? ¿Cómo fue que se llegó a tener, tanto en la pintura, un cuadro de Kandinsky, por ejemplo, como en la música, una obra de Schoenberg, si todo se había precipitado en tan poco tiempo? ¿Cómo es que llegamos a algo así en la música? Sí, tan solo un par de décadas antes que eso, teníamos algo como esto. El camino a la abstracción es uno de los aspectos más interesantes de la segunda mitad del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, justamente porque uno puede entender que esos procesos no son gratuitos, que todo tiene que ver con lo que está pasando a su alrededor, que de alguna forma toda la deconstrucción que se está viviendo socialmente a puertas de los advenimientos de la Primera Guerra Mundial son parte de cómo la psiquis humana va asimilando un desgaste, un deterioro, un venirse abajo de cuánto lo había cobijado, cuánto lo había protegido. Y de esa forma, tanto la Segunda Revolución Industrial, como la caída de los imperios, como las distintas revoluciones, como el advenimiento, por ejemplo, del cine, de la fotografía, del psicoanálisis, de la primera teoría de la relatividad,
todo de alguna forma influye tanto en la psiquis del ser humano que cada manifestación artística se comienza a parecer más y más a lo que está ocurriendo justamente en esa desorientación universal en cuanto al contexto que nos rodea. Es por eso que Chopin escribiera de una forma, se va desdibujando cada vez más a medida que va pasando de mano en mano. Por eso es que Debussy, en su preludio a la siesta del fauno, ya es ambiguo con esas primeras notas, porque esto, ¿para dónde va? Ah, ok, a la primera nota de nuevo. ¿Pero qué es esta caída? ¿Dónde está casa? Ah, todavía esto podría ser... No, me acaba de confundir de nuevo. Y ahora... Un silencio eterno. Más ambigüedad todavía. Esa especie de promesa de necesidad de llegar a una estabilidad que llega a medias. Porque eso todavía no sigue siendo lo estable que queremos. El preludio de la siesta del fauno es un quiebre bastante significativo de los conceptos de estabilidad por tres factores bastante singulares y que ahora se los voy a explicar. Primero que nada, el hecho de que parta con una sola nota. Eso. Nos está prometiendo una infinidad de posibilidades. Porque esto solo no es nada. Puede tener tantas implicancias. Después, que la segunda nota de llegada importante sea esta, un sol, hace que justamente la distancia suene a eso. Eso no suena a resolución. Esto suena a resolución, ¿cierto? Por ejemplo, esto no. Esto otro sí suena a resolución. Oh. Pero esto es tan inestable que lo único que hace es marearnos más. Y después, cuando sube, ok, aquí sí tenemos de alguna manera cierta promesa. Esto suena a que el acorde que invisible que lo sujeta es este, ¿cierto? Pero resulta que después de esto, viene esto. Un acorde absolutamente ambiguo. Este acorde que podría ir acá, pero que no va acá, sino que va a un silencio y luego vuelve. Es decir, la nota sola que no promete nada, la ambigüedad de los acordes y el silencio nos está planteando de alguna forma una disyuntiva subjetiva tal vez, pero bastante acertada de lo que tiene que ver con esa incertidumbre del ser humano. De ahí que lo que venga por añadidura con otros compositores que hacen otro tipo de experimentos se parezcan bastante a esa búsqueda de incertidumbre. Por ejemplo, esto. Esto es lo que propuso Franz Liszt, casi hacia el final de su vida. El mismo que compuso los funerales dedicados a Chopin. Pero miren qué extraña esta colección de sonidos. Thank you.
Liszt de alguna manera está intentando mostrar que la música no tiene por qué llegar a ningún puerto. La inestabilidad y la falta de gravedad es también un recurso tremendamente expresivo. Escuchen el final de esta pieza, ya más ambiguo imposible. Casi con estos acordes, Liszt nos dice bienvenidos al siglo XX. Porque el siglo XX, sobre todo la primera mitad y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, todo en el arte va a ser una especie de nostalgia enfermiza y colapso total. Es mirar atrás tratando de aferrarse a algo, pero al mismo tiempo asumir que todo lo que podemos ver en el presente son vidrios rotos. Vidrios rotos que podemos incluso hacer una analogía con los bombardeos de la guerra o el mismo vidrio del prisma con el que solíamos ver la realidad. Y es por eso que la invitación hacia el arte contemporáneo en general es justamente no esperar encontrar algo que no pertenece a este nuevo prisma. Tal vez la forma más fácil de entrar ante el desafío, la provocación que quiere producir el arte contemporáneo, es justamente no vincularla con el pasado, sino que simplemente dejarnos provocar por lo que el cuadro, la obra de teatro, la danza, el libro, la música nos quiere decir. Y ya. Ahora, otro aspecto que siempre he encontrado hermoso, que sí tiene que ver un poco con ese mirar hacia atrás y mirar hacia adelante, es el tema de las citas. El tema de cómo algo pudo haber significado algo en su momento y después resignificarlo. Uno de los compositores a los que siempre recurro porque me parece fascinante en cuanto a la dimensión de su mundo sonoro vinculado con su biografía es Gustav Mahler. Mahler en su quinta sinfonía logra algo fantástico, muy autobiográfico. Porque Mahler estaba recién saliendo de una experiencia muy cercana a la muerte, con un problema cardíaco, después de una función de la flauta mágica. Y resulta que escribe su quinta sinfonía, su primer y segundo movimiento, justamente desde la mirada pesimista, desde la mirada de una marcha fúnebre, desde la mirada de alguien a quien la muerte lo rodea de forma amenazante. Pero resulta que la música va cambiando de actitud, va cambiando su personalidad, va cambiando su sentido del humor, y nos encontramos después, en el cuarto movimiento, con una de las músicas más bellas, más enamoradas, literalmente, que escribió. El adagietto. Escrita y dedicada para su
recién encuentro amor en Alma Mahler, quien se convertiría en su mujer. Pero el Adagietto es justamente la música que él escribe cuando la descubre, cuando se enamora locamente. Y ahí la cita. Resulta que en un momento en particular del Adagietto ocurre lo siguiente. Son de la ópera Tristana e Isolda de Richard Wagner. ¿Por qué Mahler ocupa entonces esta cita? Porque justamente el Tristana e Isolda es un gran monumento musical al amor. Wagner lo escribió en un periodo muy complicado de su vida, después de un fallido amorío con una mujer casada que finalmente opta por su marido. Wagner, desolado, con el corazón roto, decide escribir un monumento al amor donde el principal objetivo del argumento es cómo estos dos amantes van a consumar el amor solo después de la muerte, influenciado por la filosofía de Arthur Schopenhauer y todo una especie de velo muy romántico decimonónico. Lo que Wagner logra justamente con su música es poner en sonidos ese anhelo permanente, esa búsqueda que no va a claudicar hasta encontrar ese reposo que ocurre justamente cuando sus protagonistas mueren. Y es por esa razón, por esta especie de común acuerdo entre los compositores, que el Tristana e Isolda es este gran y tremenda catedral del romanticismo, es que Mahler, por supuesto, lo cita para dejar firmado musicalmente que él también ha encontrado su amor trascendental y transfigurador. Una de las cosas que yo quería además compartir con mi hijo es justamente la importancia del arte. Porque la primera pregunta había sido esa: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y la respuesta cada vez se me hace más clara. Yo creo que hacemos lo que hacemos porque es inevitable. Porque el arte no es solamente un entretenimiento y no es solamente ese aspecto muy positivo de buscar una actividad con la cual podemos desentendernos de otros problemas y efectivamente revincularnos con otro tipo de energía. Pero no, no es solo eso. El arte es un lenguaje universal, es una forma absolutamente genuina, humana, de expresar cosas que no se pueden expresar de otra forma. ¿Cómo he descubierto eso? No solamente a través de la universalidad que tiene, por ejemplo, el dirigir una orquesta con gente de distintos lugares del mundo, distintas tradiciones, distintas culturas y distintos idiomas, y que finalmente la música siempre sea entendida de la misma forma, sino que justamente al haber observado atentamente al que se convertiría en el destino de mi libro, a mi propio hijo, no me había percatado tanto, sino a través de ser padre, cuánto vinculamos nosotros a los niños con el arte cuando nacen, desde que nacen. Los niños bailan, los niños cantan, los niños se ensucian las manos con pintura, pintan, se disfrazan, son actores, se creen el mundo de fantasía, juegan. Porque el arte también es un juego muy profundo, porque jugar es algo importante, es algo indispensable. Y la pandemia, de alguna manera, me hizo ver también esa dicotomía, esa paradoja tremenda que ocurrió entre la gran necesidad que tuvimos prácticamente todos los seres humanos de
cobijarnos en el abrazo de una canción, o un libro, o una serie, una película, pero al mismo tiempo también olvidar que quienes hacen arte, la mano de obra del arte, el artista, es también alguien que necesita de nuestro entendimiento y nuestra valoración suprema, no prescindible. Porque el arte sí es un bien de primera necesidad. Porque la palabra, el concepto de primera necesidad está vinculado con el concepto de lo imprescindible. Y justamente es imprescindible. No podemos imaginar el mundo sin algún tipo de producto artístico. Por lo tanto, yo creo que la invitación esta vez, en esta conversación, es que veamos a nuestro alrededor desde ese prisma, desde cuán dependientes sí somos de la creatividad, de la sensibilidad, de buscar caminos para hacernos de nuestra realidad desde otro punto de vista. Y cuánto de eso tiene que ver justamente con el arte. Así como los sonidos de una campana para un niño que recién está poniendo sus dedos en el piano. O una pintura abstracta que simboliza toda la deconstrucción social y la angustia del ser humano antes de la Segunda Guerra. O incluso una comedia, una película, una serie. Todo de alguna forma nos resuena tan natural como el latir del corazón al ritmo o la voz humana a la melodía. El arte es nuestro mayor logro, justamente porque fue la forma que descubrimos para poner en algo concreto todo lo que traemos nosotros desde nuestro núcleo más íntimo, nuestra esencia más humana. Muchas gracias.